Y otra de las cosas bastante preocupantes, como añadido al vídeo anterior, es que ya empiezo a escuchar, empiezo a leer bastantes voces en las que se cuestiona a Ernesto Valverde. Esto era sabido cuando se le fichó, pues que algunos dicen que si no tiene carácter, que si los jugadores van a hacer lo que quieren, que si quién eligió a este tío, qué currículum tiene. Yo desde luego no soy el máximo defensor de su fichaje. Yo creo que, bueno, ya lo comenté cuando se estaba hablando de la posibilidad de entrenadores que vinieran al Barça. De hecho, siempre dije que a mí lo que me hubiera gustado es que siguiera Luis Enrique con plenos poderes, es decir, que él mande entre quién sale, quién entra en el equipo. Pero como eso no sucedió, no depende de mí, pues lo que sí que ha llegado es Ernesto Valverde. Y Ernesto Valverde, pues bueno, allá donde estuvo lo hizo bastante bien, ahora le han dado este proyecto y el problema sigue estando precisamente pues en que los jugadores creo que están bastante viciados. O sea, creo que están bastante viciados en cuanto a que tienen mucho poder, tienen muchísimo, iba a decir ego, pero quizás ego no es la palabra, es una cuestión más de, pues claro, que han ganado tanto jugando pues como ellos saben, tanto con España como con el Barça, que es perfectamente comprensible pues que les cueste hacer caso a un entrenador que acaba de llegar y que tampoco tiene un palmarés excesivamente llamativo, ¿no? No tiene un palmarés que digas, va, pues este entrenador ha ganado 3 Champions y 10 Ligas. Entonces, pues sí que tendría más que los jugadores del Barça y podrían ponerse como a sus pies, ¿no? En plan, vale, lo que tú digas, que has ganado mucho y tal y cual. En este caso, pues vamos a ver cómo van las cosas. Vamos a ver cómo van las cosas. El partido que vimos ayer contra, bueno, ayer, el domingo contra el Real Madrid no fue bien en cuanto al resultado, en cuanto al juego, pues sigo diciendo lo mismo. Hasta el minuto 80 estaba para mí completamente igualado. De hecho, independientemente del 1-3, realmente es un partido completamente igualado, por mucho que me digan. Es un partido que se rompe, obviamente el 1-1 beneficiaba al Real Madrid, el Barça tuvo que asumir más responsabilidades y posiblemente este miércoles, ahora el Barça tiene que asumir todavía más responsabilidades. Miedo me da lo que pueda pasar porque al contragolpe pues el Real Madrid le puede hacer un traje al Barça si vuelve a mostrar una cara amarga. Y precisamente esta es la razón de este vídeo. La razón de este vídeo es que como el Barça reciba otro golpe importante del Real Madrid, la imagen de Valverde puede empezar a quedar bastante cuestionada, ¿no? Bastante cuestionada. Y siempre hay que pensar en que, claro, si te cuestionan desde el entorno ya es un problema. Ya es un problema. El entorno me refiero a los aficionados, a los medios de comunicación. Si existe ese run-run de este entrenador no vale, tal, pues los jugadores pueden aprovecharse de ello en caso de, pues bueno, no estoy haciendo lo que debo, pero como si perdemos, la culpa se la van a echar al entrenador. Entonces es peligroso. Es peligroso porque es como aquello de Mathieu, Gómez y Luis Enrique. Sabes de sobra que si no ganas, pues la culpa fue de Luis Enrique y Mathieu, hombre. O sea, eso es clarísimo. Luis Enrique no planteó bien el partido y además estaba jugando Mathieu. ¿A quién se le ocurre poner a Mathieu? Ah, ¿qué puso André Gómez? Pues nada, planteamiento de Luis Enrique y las rotaciones. Entonces es muy fácil, muy cómodo para los jugadores, especialmente para aquellos que tienen más experiencia, salir ahí y decirlo. A mí no me echéis la culpa, que fue el entrenador que no sabe plantear los partidos. Ahora no está Luis Enrique, pero ya digo, otra derrota contra el Real Madrid. Y bueno, en estos momentos cierto es que la responsabilidad está cayendo más en la directiva, que está recibiendo ataques bastante potentes, pero creo que 2 derrotas contra el Real Madrid pueden hacer que exista un clima bastante preocupante respecto a Ernesto Valverde. Hay que tener claro que si queremos que Ernesto Valverde y sobre todo el Barça le vayan bien las cosas, pues a Valverde, perdón, hay que darle tranquilidad. Hay que darle tranquilidad y hay que darle sobre todo apoyo. En el momento que se vea a la grada echarle la culpa a Valverde, este tío no vale, ¿qué ha demostrado Valverde? ¿Con quién ha empatado? Pues obviamente, ya digo, ahí va a ser donde los jugadores tengan toda su excusa y toda su tranquilidad para coger y decir, ah, pues yo paso de todo y tal y cual. Y aparte, Valverde, pues también necesita la tranquilidad de poder hacer sus pruebas, de poder hacer sus pruebas, de sentirse fuerte y decir, pues mira, este jugador no me ha estado convenciendo y a pesar de que sé que me busco un problema, si le siento o si le digo X cosa, en plan, oye, usted no está entrenando al nivel que debería, usted no está jugando con el nivel de concentración que se necesita, pues Valverde necesita sentirse fuerte para poder hacer eso, sabiendo que si el jugador se rebela, pues puede decir, pues mira, fuera de aquí, o te voy a apartar un poco, o lo que sea, o como mínimo te voy a llamar la atención, que es algo
Es que es fundamental. Recordemos cómo hizo Luis Enrique para su primera temporada triunfar. Mandar a Messi, a Neymar, a Piqué al banquillo de Anoeta con las risitas allí cuando el Real Sociedad, perdón, cuando la Real Sociedad marcó el 1-0. Y luego, pues, un montón de críticas, los medios de comunicación poniéndose del lado de Messi. Y por suerte, pues fue una llamada de atención, una provocación de Luis Enrique suficientemente importante como para que los jugadores dijeran, bueno, venga, vamos a ponernos aquí en serio, porque al final vemos que hay parte del entorno que ya no es que apoya a Luis Enrique, sino que se da cuenta que nosotros estamos teniendo una actitud que no es la adecuada. Entonces yo creo que más interesante que cuestionar o criticar a Valverde sería el fijar la mirada en esos jugadores de siempre, los jugadores, los pesos pesados. Porque al final son ellos los que más juegan, los titulares, la columna vertebral del equipo. Y si ellos no dan lo que tienen que dar, pues ya puedes criticar a Valverde todo lo que quieras, que difícilmente se va a conseguir algo. Que los jugadores se ven ofendidos porque han dado mucho al club y es una vergüenza que les tratemos así. Sí, claro, es toda la vergüenza que tú quieras, pero que yo sepa, aquí el Barça está pagando unos sueldos, ¿no? Está pagando unos sueldos para rendir a ese nivel. En el momento que no se rinde al nivel, pues yo no veo que la gente pida menos sueldo. Se sigue cobrando lo mismo, ¿verdad? Pues entonces creo que está totalmente, o es totalmente legítimo, que de la misma manera que Neymar se fue al Paris Saint-Germain y es totalmente legítimo, pues que el aficionado diga, oye, creemos que no estáis dando lo que tenéis que dar y necesitamos cambios, necesitamos jugadores nuevos, necesitamos jugadores hambrientos. Y desde luego no se puede estar toda la vida esperando y esperando y echándole la culpa al entrenador y al entrenador y cambia de proyecto y cambia de tal y cambia de. No, no, o sea, habrá que intentar darle poder al entrenador. El entrenador tiene que tener poder. De hecho, se ha hecho una mala lectura, voy a volver a insistir, con Luis Enrique se ha hecho una malísima lectura, porque con todo lo que ha ganado, en vez de decir, hostia, este tío, con todo lo que ganó con jugadores que vienen de vuelta, es decir, que tienen en su palmarés no sé cuántas ligas, no sé cuántas Champions, Mundiales, Eurocopas, pues en vez de ser conscientes de lo difícil que era seguir ganando y ganar un triplete con jugadores así, pues lo que se ha hecho es seguirle la risita a los medios de comunicación y a los jugadores con lo del planteamiento, con no sé qué. Se le ha quitado poder a Luis Enrique para que pudiera hacer lo que quiso hacer Unzué ya en la parte final cuando decidió encararse con Neymar. Encararse con Neymar y recriminarle determinadas cuestiones. Neymar, que al final ya vimos lo que pasó. O sea, es que en vez. A mí son estas las cosas que me llaman la atención, ¿no? Unzué hizo esto y en vez de reflexionar y decir, vaya, pues Unzué tenía razón y ahora, pues mira, se terminó yendo al Celta y era un tío, pues que vio el problema, ¿no? Vio el problema, vio que ahí había algo y había actitudes que no eran lo que nosotros necesitábamos. Pues ese tipo de hombres deberían estar aquí. Deberían estar aquí en el Barça, cerquita. Y sin embargo, pues va a estar entrenando ahí al Celta, que ojalá, por cierto, le vaya bien, salvo cuando juegue contra el Barça, obviamente. Pero, ya digo, sería importante valorar y reflexionar sobre lo que hacemos mal y lo que hacemos bien. Y creo que hacemos mal si dejamos vendido ya desde el principio al entrenador. Ya digo, estoy empezando a escuchar desde ya, desde el minuto cero, críticas hacia el entrenador. Mal vamos si vamos a permitir o si vamos a dejar que los jugadores vuelvan a tener el escudito de tranquilo, no pasa nada, que si perdemos le van a echar la culpa al entrenador. Es una invitación a que los jugadores jueguen a medio gas y que el entrenador, cuando las cosas vayan mal y hayamos tirado otra temporada a la basura, aparte de un montón de millones, pues se dediquen a seguir paseando y el entrenador, pues vale, fuera. Luego, ¿quién va a venir? ¿Vendrá otro que otro tanto lo mismo? Hay que empezar, yo creo, a cambiar la mentalidad y la mentalidad de los responsables son los jugadores. Lo fueron en el 4-0 de París, lo fueron en el 3-0 de Turín y lo han sido el otro día en el 1-3 contra el Real Madrid. Yo vuelvo a insistir, para mí no es un partido para dramatizar a pesar de que el resultado es feo y desagradable. Para mí es un partido igualado, no hay que volverse locos tampoco, pero lo que no puede ser es criticar ya al entrenador y machacarle y tal y cual, porque es que así difícilmente se va a ninguna parte. En todo caso, ahí tenéis la caja de comentarios, como siempre, para dar vuestra opinión de si tenéis esa misma percepción de que ya se está criticando a Valverde, si creéis que es justo, que es merecedor de críticas. Y si creéis que va a triunfar o no, bueno, todo lo que queráis comentar, yo aquí lo dejo por hoy y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.